Son aquí Perú, soy Nioka Hoshi y bienvenidos a un nuevo programa. Este programa va a ser un unboxing. Así es, un unboxing porque voy a abrir estas bolsitas. O sea, las encontré hace poco en un kiosco y dije, a ver, vamos a ver qué traen. Son de Pokémon. A ver, tienen varias cositas interesantes. Supuestamente son originales. Y bueno, tiene cards. A ver, esta de acá, la grandota. Pokémon Trading Card, Pokémon Go, Fusion X, Y, Z, Evolución 2. ¿Qué más tiene? Busca dentro los vales premiados. Contiene 12 cartas originales, Poketaps, gratis un álbum completo con tus personajes favoritos, 3.50, bastante barato. Vamos a empezar con esto, ¿ok? Con el más grandote. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que trae? Hace tiempo quería hacer ese programa, pero por diversas razones no pude hacerlo, así que vamos a aprovechar ahorita el pánico. A ver, si se puede cortar bien. No, está bien, sí, ahí. He visto varias tiendas vendiendo, bueno, kioscos viendo que estaban vendiendo eso y yo curiosidad, a ver, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué es esto? Me encantó, esto es bajo tierra. ¿Qué hacen esto? No sé qué hace acá. ¿Bajo tierra? ¿Qué hace esto acá? O sea, si esto es Pokémon Go, no entiendo. Esto huele estafa. Se va. A ver, vamos a ver qué más trae, a ver si trae algo que de verdad sea de Pokémon. En serio, qué estafa. A ver, ajá, sí, ya, ok, ahora sí estamos hablando. A ver, vamos a ver, su madre, vamos a ver. Su madre, ya, primero, los cards. Bastante simpáticos, aunque, a ver, con las otras cosas que, están. Con las otras cosas que venía un poco pegajoso, pero, sí, están simpatiquitos los cards. No están bien cortados, porque miren, dense cuenta de este lado. Pero, sí, se ven bastante bien. Están impresos en un papel brillante, sí, se ve bien. Se ven bastante bien ellos, que me toca ver. Tenemos a un Noibat, tenemos a un Nidoking, un Wineout, ¿qué es este? Zoroark, Magikarp, mi favorito, sí. Un Umbreon. Ya, ok, acá sí ya están esperándose un Drowsy clásico. Yo me quedo con los clásicos, definitivamente de Pokémon. Un Whissey, un Horsey, Lapras, es bacán, y un Paras. Ya, estos son los cards que han venido. Fueron 12, ¿no? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ok, ni siquiera pueden cumplir eso. A ver, vienen acá un par de stickers. Chiquititos, un par de stickers. ¿Qué es esto? A ver, acá también. Ok, ¿y esto qué coño es? A ver, espérame. Esto no es Pokémon ni a balas. No, también de bajo tierra te traen algunos stickers de otra cosa. ¿En serio? O sea, esto, o sea, acá dice claramente Pokémon. Edición limitada, qué gracioso. ¿No? Sí, definitivamente acá dice Pokémon, no dice bajo tierra por ningún lado. Y bueno, está, y un tap dicen, ¿no? Y viene Poketap, ya. ¿Estás en serio? ¿Qué es esto? Bueno, el tiempo eran otras cosas, ¿no? Pero ¿qué es esto? Este es el tap, dicen. Me imagino que es para pegarle esto acá, ¿no? Pero, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, 3.50 que no recuperaré. Qué mal producto. Excepto los cards que sí se ven bastante bien, a excepción de este que está mal cortado y otro por acá. Bueno, pero no cumplen su promesa. A ver, hay algo más, pero creo que hay algo más. A ver, por si acaso, voy a usar una bolsa. No, porque tap 2 encima, ya, acá está el otro. Está mugre, o sea, dense cuenta. Bueno, se va. A ver, vamos a ver el otro. A ver, este acá que contiene lo mismo, la misma figura que el anterior, ¿no? Esto contiene Teddy Can Game Volumen 3, 10 cards originales. ¿Originales por dónde? Muñeco coleccionable no tóxico y Poketap. 3 soles, este costó 3 soles. Vamos a ver, pues, ¿qué es lo que contiene? En serio, se malean, ¿eh? Ya, vamos a ver. Veamos qué tiene acá. ¿Qué es esto? Ya, vamos con los cards primero. Ya, este es otro material mucho más brilloso que el anterior. Mucho más brilloso. 10, dijeron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, este sin cumplido son 10 cards. Son originales por ningún lado. Mal cortados en el filo. El filo está muy mal cortado. Ya con algunos Pokémones de la primera generación, otros de las demás generaciones. No tengo ni idea de cuál Pokémon es. Acá te dicen con nivel de ataque. Nivel de ataque que tiene el Pokémon. No sé si se nota bien. Bueno, ¿qué es esto?
No tengo ni idea de cuáles son esos Pokémon, en serio. Tanto me he desfasado de la serie. Ni siquiera los cards son uniformes. Unos son más grandes que el otro. ¿En serio? En fin, ya sigamos. ¿Qué más tiene esta bolsita? Muñeco coleccionable. Asumo. Quiero asumir que este es un Charmander. Si está simpatiquito, hubiera sido mejor que fuera de color, no sé, rojo. Pero sí, está bonito, está simpático. Puede ser llavero. Acá tiene su parte de arriba. Está simpático. De ahí les tomo foto y para que aparezca en el gráfico. El video. A ver qué más hay. Poketabs. Oh, qué coño. O sea, la misma figura que la anterior, que es Toastap de quinta, pero son. Bueno, al menos estos sí dicen Pokémon. Y te dicen tu. Me imagino que este es su nivel de ataque. Con el sticker ya pegado, un sticker que si se dan cuenta no es ni siquiera del tamaño del tap. sí. Bueno. A ver, ¿algo más? Nada. Nada que ver. Se va. Bueno, ya hice el unboxing, un bolsing de estos productos que venden en los kioscos. Bueno, baratos también para 3 lucas, pero al menos cumplan, ¿no? El que costaba más caro es el que más me ha decepcionado porque han venido cosas que no deberían haber venido. Son estas marras, ¿no? O sea, pero en fin, ya, ese es todo el unboxing de esta ocasión. Sí, un unboxing estoy diciendo. Sé que es un unboxing, pero estas son bolsitas, así que un unboxing. Bueno, gracias por ver el programa hasta el final. Búsquenos en nuestras redes sociales, búsquenos como Zona Geek Perú. Yo soy Nido Kahoshi y este ha sido un programa más de Zona Geek Perú.